Esto es Lluvia de Ideas. Los expertos de la colección Philips han descubierto un rostro de un hombre con barba y anillos en el cuadro de Picasso, La Habitación Azul. La colección Philips es un museo situado en la esquina de una calle residencial en Washington. En sus paredes cuelgan obras de artistas de la talla de El Greco, Vincent van Gogh, Henri Matisse, así como Pablo Picasso. Creado entre 1901 y 1904 y perteneciente a su época azul, La Habitación Azul es la preciosa mirada de Picasso a una joven desnuda bañando en su dormitorio. Pero hay algo más que una mujer, una ventana por la que entra la luz o una alfombra multicolor. Bajo todos ellos se esconde el enigmático retrato de un hombre con corbata, tres anillos y la cara apoyada en su mano derecha. Esto fue Lluvia de Ideas.